con La Venia, la firma de Fernando Santiago. Con La Venia. Dice Fernando López Gil que él es un político de una nueva generación en contraposición a Teófila Martínez, que es de una generación anterior, según dice él, y que Teófila Martínez, por lo tanto, apoya los megaproyectos y que eso ya no está de moda, ya no hay que hacer megaproyectos, dice Fernando López Gil. Y todo eso lo dice relativo a la Ciudad de la Justicia. Al parecer, la Junta de Andalucía se ha empeñado en no hacer la Ciudad de la Justicia. Debe ser que él es más moderno que sus compañeros en Málaga, Sevilla, Córdoba u otras ciudades donde sí están acometiendo megaproyectos de esta naturaleza. Pero bueno, según López Gil, estos megaproyectos ya no sirven para nada y hay que ir a otro tipo de proyectos. Me imagino que eso que vale para la justicia, pues valdrá para el nuevo hospital y ya no se irá a hacer el nuevo hospital porque es otro megaproyecto. Tampoco se irá a hacer el derribo del tiempo libre porque ese derribo es otro megaproyecto de urbanización de esa parcela. Y que todas las actuaciones que vayan a hacer en el futuro la Junta de Andalucía en Cádiz serán microproyectos y harán las viviendas de una en una y se rehabilitará de una en una y el carril bici se hará metro a metro, un metro por año o algo parecido. Es las slow cities. No, small is beautiful y toda esa moda que, por cierto, estuvo en vigor hace 20 o 30 años, pero debe ser que Fernando López Gil lo ha vuelto a primera línea de actualidad, sobre todo para justificar su idea, a mi juicio descabellada, de traer en medio de un polígono industrial las sedes de la Audiencia y los juzgados gaditanos. Pero bueno, debe ser que, como no hay dinero, lo que hay que producir son palabras que son gratis. Con La Venia, la firma de Fernando Santiago.